Vamos a factorizar esta expresión utilizando el método de agrupación de términos. Como podemos ver aquí, podemos agrupar estos dos términos y también estos dos términos de acá. A ver, en estos dos primeros términos vemos que está el 6 y el 4, así que como tienen mitad, factorizamos el 2. Y como acá era 6y, si factorizo el 2, ¿qué queda? 3, ¿verdad? Porque 2 por 3 es 6 y le acompaña su y. Menos, aquí es 4x. Si factorizo 2, me va a quedar acá 2, porque 2 por 2 es 4 y le acompaña acá su x. Listo. Ahora, acá, ¿qué puedo factorizar? ¿Qué tienen en común? El x, ¿verdad? Entonces, a ver, primero pongo este menos. Ahora, el x que ambos tienen. ¿Qué quedaría dentro? A ver, aquí había 3, ¿no? Solamente he quitado un x, he factorizado un x. Aquí había 3xy. ¿Qué quedaría entonces? Queda un 3 y queda un y porque el x lo factoricé afuera. A ver, comprobamos. Menos 1 por 3, menos 3. Y le acompaña el x que está y el y también, ¿no? Ahora, para el siguiente. Acá era más, pero he factorizado un menos, así que aquí va a quedar menos, porque menos por menos es más. Ahora, aquí había 2x al cuadrado, y como factoricé un x, solamente queda el 2 y un x nada más, ¿no? X al cuadrado había al principio, pero como quité un x afuera, queda un x acá. Comprobamos, a ver, menos por menos, más x por 2x, 2x al cuadrado. Listo. Ahora fijémonos aquí y aquí. Hay un factor común, ¿verdad? Que se repite. Es lo que está entre paréntesis, se repite. Entonces, factorizamos ese término común que tienen ambas expresiones. En este caso, 3y menos 2x. Entonces, ¿qué quedaría? En un principio era todo esto, ¿no? 2 por todo esto. Pero como factoricé el paréntesis, queda solamente ahora 2. Ahora viene el signo menos. Ahora, de toda esta expresión factoricé lo que está entre paréntesis, así que solamente queda x. Listo. Acabo de factorizar esta expresión utilizando el método de agrupación de términos. Primero agrupé, de ahí se obtuvo términos en común y lo factoricé. Entonces aquí termina el ejercicio. Si en este ejercicio, después de haber agrupado, no salían términos en común, entonces tengo que elegir otra pareja, ¿de acuerdo? Otra pareja. 6y, por ejemplo, intentaríamos factorizar con 3xy hasta que salga un término común.